¿Por qué quisiste venir hoy? Es que encuentro que es muy bueno para ellos y me parece genial que se esté dando esta oportunidad, porque de esta manera se estimulan más para aprender el ajedrez, que encuentro que es una actividad cognitiva súper buena. ¿Esto es importante para los niños, para las familias? Evidente, yo creo que a los niños les incentiva un montón. Mi hijo está tomando clases de ajedrez aquí en el Espillay y él está entusiasmado con todo esto. ¿Les gusta esta iniciativa, que se haya hecho este juego? Sí, es divertido. ¿Ustedes les gustaría que se haga de nuevo? Sí, porque no. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se hagan estas cosas? Porque para mí es un gran ejercicio. Ya. Y me gusta mucho el ajedrez. Estamos entrevistando aquí a los papás, las familias. ¿Qué les parece esta iniciativa? Está súper linda participar en familia en esta dinámica de sobretenido. Mucha suerte. ¿Qué te parece a ti todo esto? Me gusta mucho porque a mí me encanta el ajedrez. Yo tomé las clases a principio de año y me encantaron. ¡Qué buena! Sí, y ahora yo estaba súper emocionada y me pusieron yeso a mí, pero yo igual quería venir. Excelente, eso es. La perrada también me la desearía. Y con las piezas de chocolate también quería venir. Déjale, lo mismo también mi hijo. Y mi sueño es ganarle al maestro de ajedrez. Excelente. Y sobre todo te gustaría que una niña le gane a él, ¿no? Sí. ¿Cómo ha estado el partido? Bien. Muy entusiasmado porque él, siendo un discapacitado que le cuesta cualquier cantidad de caminar, vino aquí a estar presente con su nieto, que está en el Epuyá y está feliz aquí jugando. ¿Te felicita esta iniciativa? Sí, todo lo que sea compartir y pensar, yo creo, y hacernos pensar, yo creo que es bienvenido. No, la batalla, estimado. Estoy agotado ya, de tanto arrancar. Es muy difícil.